¿Qué hora arranca la reta sus días? 6. El despertador suena a las 6. 2 o 3 por semana voy al correr, gimnasio y salgo. Despertador a las 6:15 estoy en la calle. Y trato una vez por semana por lo menos hacer natación. Acá en el barrio, en esta zona, este departamento, ¿hace cuánto estás 3 viviendo? Meses. 3 meses. Más o menos, sí, marzo. ¿El departamento es tuyo o no, alquilado. Lo alquilás? Lo alquilás. Sí, sí. ¿Expensas? ¿Tiene idea cuánto paga acá? Expensas. Sí, sí. El otro mes fue con extraordinarias, no sé, no. Pero la ordinaria, ponerle la común, son 150, 130, 140, 150. Bueno. La luz, menos de 10. 7, 8, menos de 10. Algo que muestra que no estás demasiado en el departamento. Bueno, no estoy. Un jefe de gobierno tiene que alquilar un departamento. ¿Cómo hace? ¿Manda a alguien a ver el departamento? ¿Tiene tiempo para ir revisando departamentos, para ver cuál conviene? Mi mamá toda su vida trabajó en inmobiliarias, con lo cual ella conoce. Mi mamá. Se encarga ella. Mi mamá se ocupa. La tengo acá a tiro. Vive acá enfrente. Abele al día, acá. Sí, Abele al día. Abele, creo que por mes es 40 y pico, 50, algo así. No tenés con quién quejarte aparte de la Abele vos tenés. Conmigo mismo, obvio. Con la reta me quejo. ¿Los cuadros también vinieron o tenés también gusto por no, el arte? Los cuadros son de milagro, los pinta ella. Una vez por semana, ya a esta altura me gustaría que sea más, una vez por semana salgo a comer afuera con milagros, algún lugar, aprovecho para conocer lugares nuevos de la ciudad. Hablando de cenas y de comida simple, quiero chusmear un poco la cocina. Ah, te veo ahí muy curioso. Y claro. Te veo metiéndote en todos lados. La tía está escondida en la heladera, ¿no? Sí, son como dos heladeras, es como raro, claro. Pero bueno. Esto, para mí esto es lo más importante. Yo soy fanático del dulce de leche. ¿Ayuda a alguien acá a limpiar? Sí, Ana. ¿En blanco, Ana? Sí, sí, claro. ¿La educación de sus hijas eligió pública, privada? No, van a una escuela privada porque, bueno, incluso antes de que yo fuera jefe de gobierno, ya la más grande estaba en el medio de la escuela, entonces a la segunda la mandamos a la misma escuela para que estén juntas y después, bastante después, vino la más chiquita, pero sí, una escuela privada.